Para que la sociedad funcione tiene que haber autoridad, pero también para que la autoridad funcione tiene que haber órganos que lo regulen. Y para que el gobierno funcione también deben existir instituciones que no sean juez y parte. Para eso nacieron órganos autónomos como el INAI, que están tratando de que desaparezcan. Bueno, es más, escuchen al presidente. Lo nombren o no lo nombren, ¿para qué sirven? No sirven para nada. ¿Saben para qué sirve ese instituto? ¿O para qué servía? Nada más era una fachada para encubrir las corruptelas de los funcionarios. Da igual que exista o no exista. Sería mejor que no existiera porque nos ahorramos los 1,000 millones. Ahí les va. La estafa maestra, la Casa Blanca, Segalmex. Eso fue antes. Ahora ya hay que ir en contra porque va a hablar mal de mí. No. Lo que pasa es que, a ver, el INAI, al final de cuentas, lo que hace es que tú como ciudadano puedas consultar ciertos datos. Ahí está, o sea, es simplemente transparencia. Porque además pide que le haga la función pública. La función pública va a ser lo que diga el presidente. Entonces, ¿dónde está ese equilibrio? A ver, y no es en contra del gobierno, es por la salud democrática de un país. Que ahí estén los datos y ya, ¿no? Obviamente, y de veras, en gran parte, gracias a que se iban a conocer esas corruptelas asquerosas, es que ganó este señor la presidencia. ¿Cuál es el miedo? O sea, en gran parte fue por eso, porque nos dimos cuenta, o muchos se dieron cuenta, de las tranzas tan asquerosas que se hacían. Y muchos dijeron, ya estuvo bueno y por eso vamos a votar por una opción diferente. Exactamente. ¿Qué sucede? No, pero miren, vámonos con una buena noticia. Después de la pandemia, de que la institución científica y la comunidad científica mundial trabajaron en aras de encontrar a la vacuna, se encontraron cosas bien interesantes. En el caso de Merck y Moderna, que hicieron una vacuna experimental a través del ARN-mRNA, lograron reducir 44% el riesgo de muertes y consecuencias en un tipo de cáncer de piel. Estos hallazgos sugieren que ya en... Yo creo que dicen algunos, se aventuran, que al final de esta década vamos a tener vacunas para distintos tipos de cáncer. ¡Qué maravilla, caray! ¡Qué maravilla sería, claro! Ojalá. Creo que todos cercanos o no cercanos hemos perdido a alguien querido, ¿no? Por el cáncer, ¿no? Entonces, es una grandísima noticia y la importancia de la ciencia, ¿no? Y de cómo hay que invertir, hay que cuidar, hay que promover la ciencia, porque es lo que saca a la sociedad adelante. Conocimiento. ¡Claro! Miren, ayúdenos ahora, por favor. ¿Quién es esta mujer que va a aparecer en su pantalla? Se llama María Fernanda Rodríguez Cepeda, tiene 26 años de edad, fue vista por última vez el 4 de abril del presente año en la colonia Panteón, municipio de Lerma, esto en el Estado de México. Cualquier información, márquenos por favor, 800-509-0929, 800-509-0929, 27, perdón, su llamada podría ser la que acerque a esta mujer a su casa. Estaría increíble, ¿no, Pocho? Hombre, ojalá ya así sea, ¿no? Es bien importante. ¿Regresan todos los niños a la escuela hoy? 29 millones de escuincles, así es que, híjole, no quiero ver cómo están las calles allá afuera. No, qué cosa, pero bueno.